Noticias del interior del país, y es que cerca de 1 millón de soles en presupuesto va a recibir el sector agrario para la mejora de la productividad de la palma aceitera y del cacao en Ucayali. Bueno, y esto gracias a un importante convenio firmado entre el gobierno regional y el gobierno central. Veamos. Para mejorar la cadena productiva de palma aceitera y cacao, los productores agrarios de los distritos de Campo Verde, Padre Abad, Irasola y Curimaná de la región Ucayali serán beneficiados con un presupuesto cerca de 1 millón de soles. Esta primera etapa de inversión se dio gracias al apoyo de Procompite y del gobierno regional. Los productores señalaron que es muy importante que se encuentren organizados para impulsar el desarrollo de los hombres y mujeres del campo. Gracias a la política de nuestros gobernantes, que de esa manera, a través de estos proyectos, de estos Procompites, hay una gran facilidad para acceder los agricultores a estos Procompites, pero definitivamente todos los agricultores tenemos que estar organizados, porque si no estamos organizados, también no hay esas facilidades. A la ceremonia también asistieron representantes de DEVIDA, quienes anunciaron que para el próximo año el presupuesto asignado será de 10 millones de soles para el mejoramiento de vías, apertura de carreteras, sistemas de agua y desagüe.